soy tu esclava, Omar. Por favor, no te olvides de nada, ¿eh? Y después me vienes a buscar. Enseguida, señor Guillermo. ¡Epa, epa! Venga para acá. Dígame una cosa, señora Ruiz. ¿A dónde se supone que va usted? No sé, por ahí. A visitar a mis amigas. La verdad, Abigail, que no me parece este el momento más apropiado para que salgas. Tu esposo se puede sentir mal y tal vez necesite que lo atiendas. Bueno, en caso tal que llame a Elba, Sandra, Pastora o a quien le dé la gana para que lo atienda. Total, para eso se les paga a las criadas de esta casa. Mira, mi amor, Pastora no ha regresado todavía. Y las otras chicas están ocupadas en sus oficios. Y en última instancia, me luce que eres tú la más indicada para atender a tu esposo, ¿no? Lo siento, papito, pero ya estoy fastidiada. A mí no me queda nada bien el rol de enfermera. Así que yo me voy a la calle como sea. Abigail, ¿qué estás pasando? Ya estoy cansada de tener que darle explicaciones a todo el mundo en esta casa. Estoy molesta, papá. Carlos Alfredo no se está muriendo. Tiene un insignificante virus. ¿Y si es tan insignificante como tú dices, se puede saber por qué lo has cambiado de cuarto? Bueno, para que no me contagie y punto. Pero definitivamente a ti no te importa nada ni nadie, ¿no? Tú, la única persona que piensas es en ti misma. Ni siquiera Pastora te llama la atención. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, ya viste cómo salió, abstraída, sin decir nada. Bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no soy la niñera de esta casa. Ella es bastante grandecita para cuidarse sola. Pero... Por favor, papá, déjame en paz. Voy a salir. Chao. Pero, niña. Esta Abigail me va a llevar a la tumba. Aunque Pastora es la que realmente me preocupa. Mándame, Godard. Soy tu esclava. Mándame. Sabía que vendrías, Pastora. No me podías fallar. Ahora te diré lo que tienes que hacer, Pastora. No me hizo caso, inspector. La llamé y siguió como que sin nada. Ya verán, tomarse ese tipo de atribuciones. Caramba, pero sí es verdad. Sí. Yo tenía razón, policía. Es ella, inspector. La señora de anoche. ¿Ustedes la conocen? ¿Y qué hace usted aquí? Porque pasó sin mi autorización. Caramba, Luciano, te has tardado muchísimo. Llevo horas esperándote. Es que había mucho tráfico, señor Guillermo. ¿Qué tal le parece el ramo? Perfecto, Luciano, perfecto. Voy a ponérselo sobre la mesa entonces. ¿Es que tú crees que yo me voy a quedar horas aquí esperando? Nos vamos ya. Tráete eso, vamos. Está bien. Hola. ¿Y a ti qué es lo que te pasa que entras así? Estoy ya al límite superior del aburrimiento. Me siento peor que un trapo viejo. Bueno, pero yo no tengo la culpa. Por lo menos debiste de haberme saludado, como Dios manda. Lo siento, Mati. Chica, lo que pasa es que ya no aguanto. Por eso te vine a buscar, para que saliéramos un rato a dar unas vueltas. ¿Quieres? Ay, Abby, no puedo. De verdad, hoy no puedo. Mira, estoy vuelta loca con lo del matrimonio. Tengo la fecha encima y me es imposible. Chica, pero vamos un ratico nada más. Damos unas vueltas, tomamos aire fresco, vemos gente. Ay, es que Freddy me viene a buscar, Abby. Tú sabes, vamos a fijar carteles. Y estoy emocionadísima con lo del matrimonio. ¿Matrimonio? Uh-huh. ¿Boda? Chica, yo no sé quién se le ocurrió inventar eso de casarse. Hombre, Mati, no te cases. No te cases, te lo digo por experiencia propia. Mira, no hay mayor fastidio, mayor complicación que el matrimonio. ¿Qué te hizo Carlos Alfredo? Seguramente ustedes dos se pelearon, ¿verdad?
No, no exactamente eso. Carlos Alfredo no hizo nada. O peor, no quiere hacer nada de lo que a mí me divierte. Ay, Abigail, por Dios, habla con él, chica. ¿Hablar con él? Ya yo estoy cansada de hablar con él, de discutir, de rogarle que haga cosas. No, mi amor. Ahí lo dejé, tirado en una cama. Parecía un muchachito desvalido. Una cara de sufrido por un simple virus. Ay, pobrecito, Abby. Mira, si tú dices que él está enfermo, tú deberías estar con él. Ni loca. ¿Tú quieres que me contagie? No, mi amor, con lo obstinada que estoy, no aguantaría estar con él. ¿Qué va? Ay, Abigail, por Dios, Abigail, ay, un momento, un momento. Si no puedo contar contigo, entonces voy a llamar a una de las muchachas. Pues lo dificulto mucho. Todas están en la universidad o trabajando. Lo sé porque las acabo de llamar para que me hicieran compañía en lo del matrimonio. Bueno, voy a tener que buscar a Leonel. Yo no quería llegar a eso, pero las circunstancias me obligan. Chao. Ay, debe ser el papá de Abigail. Mira, me voy adentro porque no quiero verle la cara. Ay, no, por favor, Lucía, quédate. Así la visita será más breve. No, no, voy a recoger una ropa que tengo tendida, María Clara. Después me asomo para ver qué pasa, ¿viste? Buenas tardes, profesora. ¿Me he permitido el atrevimiento de traerle estas flores? Pero no se hubiera molestado, señor Guzmán. Pase, por favor, siéntese. Gracias. Siéntese, por favor, siéntese. Después de usted. ¿Quiere tomarse algo? ¿Un cafecito? No sé. No, 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 no. Está muy bien así, gracias. Está muy linda sus flores. Muy linda. Nunca tanto como usted, María Clara. La verdad es que desde la última vez que la vi, está usted más hermosa que nunca. Me sorprendí mucho cuando abrí la puerta y me di cuenta que eras tú. ¿Y qué tiene de sorpresa, Betty? No sé, como tú vives dándote golpes de pecho con eso de la fidelidad y el respeto. Bueno. Tú eres mi amigo, Leonel. Y visitar a un amigo no tiene nada de especial. Me imagino que me visitarás cuando tu profesorcito da clase. Te equivocas, queridito. Carlos Alfredo está en la casa, tirado en una cama con una peste horrorosa. Y lamentablemente para él yo no tengo madera de enfermera. Yo lo que quiero es disfrutar, gozar de la vida. Y de tu grata compañía. O sea, que tú me buscas a mí como plato de segunda mesa. Tú sabes que no es así, bellísimo. Tú y yo siempre la hemos pasado muy bien juntos. Mira, yo me cansé de divertirme. De pasarla bien juntos. ¿Tú sabes cuál es mi intención, Abigail? Yo te quiero para mí. Así que te olvides de una vez por todas de ese profesorcito. Te quiero solo para mí.